¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y sí, gente, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla, se filtró ayer la fecha del nuevo Elite que vamos a tener en RSS. En este caso, el Elite de Leon, que ya se filtró en su momento, creo. Y como digo, pues bueno, parece ser que en este caso ya se sabe fecha filtrada de cuándo podría venir este Elite. Como digo, esto es una filtración, esto no sé si es verdad o es mentira. Así que, pues como digo, quedaros con esta fecha o quedaros con esta imagen como si fuese algo que no vaya a pasar, aunque pueda pasar, pero quedaron más con el porcentaje de que no pueda pasar, porque al fin y al cabo esto es una filtración, esto es algo que puede filtrar cualquier persona, y como digo, no se sabe si es verdad o es mentira porque no se ha dicho de manera oficial. Así que sí, gente, tampoco me quiero entretener mucho. Básicamente, 17 de agosto, Elite de Leon. Por supuesto, lo tendréis en el canal si esto acaba siendo así. Así que nada, gente, dejar un like, una suscripción, activar la campanita para que llegue la notificación de todo lo vídeo que vas subiendo al canal. Y mira, ya que estamos viendo un post de Instagram, pues gente, seguirme en Instagram, literalmente, ¿qué estáis haciendo? Seguirme ya, que es totalmente free. Así que bueno, gente, como digo, Elite de Leon filtrado, veremos a ver si acaba siendo así. Os voy a dejar directamente con una partida bastante guapa que jugué hace unos días en directo, espero que la disfrutéis muchísimo. Como digo, suscribiros al canal que es totalmente gratis, dejarme abajo en los comentarios si pensáis que esto va a acabar llegando al juego, tanto la fecha como este Elite, porque a lo mejor el 17 de agosto viene otro Elite o no acaba viniendo nada porque es una filtración, ¿no? Así que nada, gente, como digo, no me entretengo más y os dejo directamente con la partida. ¡Vamos allá! Vale, ¿me da tiempo para reforzar esto? Bien. No, estoy muerto. Uf. Es que, brother, literal, tío. Uff, amor. Be careful, Cuff. Buena. 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 Bien jugado. ¿Has visto cómo se ve al poner la mira con el campo de visión al máximo? Se ve guapísimo, bro. Claro, es que, a ver. Y en consola que hay una diferencia del copón, imagínate, tío. En consola es que está a 60 de FOB, tío. Tú en consola estás a 60 de FOB, que es una locura eso. Jugar a 60 de FOB literalmente no podría, es vomitivo. ¿Cómo va ese ranked, bro? Pues de momento todas perdidas, creo. Hemos ganado, no, a ver, miento. Hemos ganado la anterior, de momento hemos perdido dos, hemos ganado una. Y esta queremos saber qué tal pinta. De momento, si piquean todos, pues moriremos. Recomiendo comprarme un alfa paquete del evento, a ver si te mola. Guys, time to chill. Es que no sé. Qué guapa el arma de Rogue Tug. Sí, es básicamente el vídeo que he hecho hoy del bundle y demás. Es la skin esa y todo eso. Pero bro, es que, joder, tío. Es que me toca la polla lo del vídeo, tío. Pero bueno, lo que encima era un vídeo guapo, tío. Tipo, no sé, ¿sabes? Para pa pa para pa pa. A ti, amigo. Si todavía perderemos esto. Todavía perderemos esto, tú. Vamos. Todavía perderemos esto, tú. No sé, sí, espérate. Ya sabes que está el control del pavo a ir a plantar. He's gonna go farm. Entra, sí, sí, venga. El tiempo acaba en 10 segundos. Quedan 5 segundos. Go, go, he's gonna stick it. He's gonna stick it. Wow. Literalmente, wow. Defuse the bomb. Impresionante, chicos. Ahora cancela, ya verás. Uy.
Sistema de desarme de bombas desactivado. Victoria para los aliados. A ver, el gol de Ela, pues bueno. Ela pues está, pues como está. Bueno, bueno, 4 versus 1 y es Cali, ya ves, tío. De hecho, lo has catalogado, que no sé hablar, de la mejor, vamos, de lo mejor posible, que es en este caso como un puto orangután, brother. Los de mi equipo son orangutanes. Son orangutanes. Vale, perfecto. Vamos a pillarnos un cero, gente. Vamos a pillarnos un cero. Por cierto, hablando de orangutanes y de orangutanes, no, eso no es un orangután, eso es un puto mono. No, eso no es un mono. Es un mono, ¿no? Eso es un mono. Eso es un chimpancé. No, es un mono. Bueno, pues hablando de si los monos son los que comen los plátanos. Los monos, ¿has visto cómo pelan los plátanos y todo? Tipo, es exagerado, ¿eh? Tipo, un mono. De verdad, quiero que lo veáis. Que es que quiero que lo veáis, en serio. Tipo, no tiene sentido. ¿Cómo, de verdad, cómo son capaces los monos de pelar un plátano? Pero es que lo pelan como nosotros. Mono, a ver, espérate. Mono pelando plátano. Mono. No es pelando. Vas a hacer rotación. Ya la he hecho. Pelando plátano. Brother, que no tiene sentido, brother. Mira esto. No, esto no. Aquí. Mirad esto, brother. ¿Bro? ¿Pero cómo puede pelar un puto plátano, bro? ¡Un puto mono, brother! ¡Bro, que le quita! ¡Hostia! ¡Que le quita hasta los nuditos! Pero... ¡Que se los quita del pelo y tú! ¡Que le quita los pelitos! ¡Pero que le quita los pelitos al puto plátano! ¡Wow! ¡Brother! ¡Que le quite los putos pelitos al plátano! ¡Ah! ¡Y que lo aparte y todo! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Los putos monos, bro! ¡Si son más inteligentes que yo! ¡Eliminala! ¡No! Puto mono de los cojones. Puto mono de los cojones, bro. ¡Brother, que le quitaba hasta los pelitos! ¿Cómo que no es de sorprender eso? ¿Pero tú eres imbécil o qué? Que literalmente es más inteligente que yo ese puto mono, tío. Eso no lo hago ni yo. Es que ni yo lo hago, brother. Es que los putos pelitos del plátano, brother. A mí no me gustan los plátanos, por cierto. Nada, quiero ver... No, Flabra más. Me suda la polla la ronda. Quiero ver más vídeos de monos. Tipo, no sé por qué me ha... De verdad, esto no estaba planeado. Tipo, de verdad. A ver, monos comiendo plátanos. ¡Hostia! 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 ¡Hermano! ¡Los putos monos, tú! ¡Mira cómo lo pela este, brother! ¡Mira cómo se lo come este! ¡Bro! ¡Ay, se lo ha robado! ¡Se lo ha robado el puto mono! ¡Míralo! ¡Se lo ha robado el puto mono! ¡Mira! ¡Lo deja en el suelo y se lo coge este! ¿Qué cojones, tú? ¿What the fuck? ¡Dios, tú! ¿Qué cojones, hermano? ¡Wow! ¡Qué locura, tío! ¡Qué puta locura, brother! En serio, ¡qué puta locura, brother! No, de verdad, ¡qué puta locura, brother! ¡Yo robando dinero! Creo que no tiene sentido, brother. Lo deja en el suelo y viene uno pequeño, lo coge y se va. Lo ha pagado, tío. Tenemos el dron para localizar una bomba. Ay. Hace que un mini de mi segura.
No tiene sentido. Brother. Y cómo la coges ahí, me ha hecho mucha gracia, tú. Cómo lo dejan el puto suelo, el puto mono. Y viene uno pequeño y se lo roba, tú. Hacho, qué gracia me dan los monos, tío. Me hace mucha gracia. Yo es que no soy de animales, gente. De verdad, tipo, os lo juro que no, ya mucho tiempo sin ver un mono, tío. Tipo, no veía capaz a un mono de comerse un plátano de esa manera, lo siento. De verdad, soy así de estúpido, tipo. Los monos sé que son animales súper inteligentes, pero no los veía capaz de comerse un puto plátano y quitarle los pelitos. Lo siento, pero no. Tipo, no sabía. De verdad, llamadme como queráis, pero... En serio. Hostia, tú. Ver un mono pelando un plátano o subir a Champions. Obvio que ver al mono, brother. Literalmente ver al mono robar un puto plátano es lo mejor que he visto en mi vida, tío. Bueno, vamos a ver. Para mañana, chaval, me compré un mono. Los monos se pueden comprar, tipo, tú puedes tener un mono en tu casa. Yo creo que el mono aprende a hablar no, yo creo que el mono aprende, tipo, se vuelve más inteligente que tú y te pega de hostias, tío. Tipo, y te pega de hostias el puto mono. Tú imagínate un mono que te esté pegando pescozones todo el día, pegándote hostias. Yo estaría guapo, en verdad, o insultándote, ¿sabes? Diciéndote puto fracasado todo el día, tío. La verdad que molaría, tío. Bueno. ¿Aló? ¿Mano? Hostia. Vale. No, no se puede. ¿En serio no se puede? ¿Cómo que no se puede adaptar a un puto mano? Tipo, no se puede. Tendrás que tener licencia o algo así, ¿no? Me puseo y no tenía balas. El back lo ha hecho súper bien. El back lo ha hecho bastante fresh, la verdad. Se ha metido rápido, punto, qué buena. Qué buena. Qué buena, el back lo ha hecho bastante bien. ¿Son animales exóticos o algo así? ¿En serio? Hostia, tú. Hostia, un puto mono comiéndose un plátano, bro. Quiero seguir viéndolo, tío. Quiero ver cómo un mono se come un plátano. Tipo, me apetece. Tipo, no sé, de verdad, ¿eh? Me apetece mucho ver cómo un mono se puede comer un plátano, tío. En serio. Quiero verlo, no sé, me hace ilusión, ¿vale?